Tampoco se libran allí Elena Sánchez en directo desde Sallén de Gallego con máximas muy elevadas. Llega en las altas temperaturas. Conseguir vivienda en los municipios con más turismo de Aragón es prácticamente imposible, no solo por el precio, sino por la falta de oferta. Para ayudar a los profesionales a que se trasladen a trabajar a estas zonas, el Gobierno de Aragón pone en marcha el programa Más vivienda, mejor turismo. Rebeca Magallón. Este verano cierra la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Provincial de Zaragoza. Lo hace porque no hay profesionales para atender a estos pacientes. Más de 7.000 sufren esta enfermedad en nuestra comunidad. Desde el Gobierno de Aragón creen que en agosto podrá reabrir el servicio. Pues del Telediario con más noticias de Aragón. Gracias. Hasta ahora. Hoy tampoco se libran de las altas temperaturas. Elena Sánchez. Conseguir vivienda en los municipios con más turismo de Aragón es prácticamente imposible, no solo por el precio, sino también por la falta de oferta. Y para ayudar a los profesionales a que se trasladen a trabajar a estas zonas, el Gobierno de Aragón pone en marcha el programa Más Vivienda, Mejor Turismo. Los 200 pacientes con trastornos de la conducta alimentaria de Aragón se quedan sin unidad que los trate este verano. La falta de profesionales por bajas y vacaciones ha obligado al gobierno de Aragón a cerrar la planta, aunque esperan poder revertir este problema cuanto antes. Huesca se cae de las posibles subsedes. Amilito Rey. Como ya les hablamos el lunes. Adiós.